Hola, ¿qué tal amigos de Youtube? Soy el gamer no casual y aquí les traigo un nuevo video para el canal. En esta ocasión les traigo la historia de Super Mario Bros. Super Mario Bros. o Super Hermanos Mario es un videojuego de plataformas, diseñado por Shigeru Miyamoto, lanzado el 13 de septiembre de 1985 y producido por la compañía Nintendo, para la consola Nintendo Entertainment System, NES. El juego describe las aventuras de los hermanos Mario y Luigi, personajes que ya protagonizaron el Arca de Mario Bros. de 1983. En esta ocasión, ambos deben rescatar a la princesa Peach del reino champiñón que fue secuestrada por el rey de los Koopas, Bowser. A través de ocho diferentes niveles de juego, los jugadores pueden controlar a alguno de los dos hermanos y deben enfrentarse finalmente tras los niveles correspondientes de cada mundo a los monstruos de cada castillo para liberar a Peach. Super Mario Bros. fue el juego que popularizó al personaje de Mario, convirtiéndolo en el icono principal de Nintendo, y uno de los personajes más reconocidos de los videojuegos, así como su hermano menor Luigi. Además, presentó por primera vez a la princesa Peach Toadstool, Toad, Bowser, entre otros personajes. Este juego es considerado el primer videojuego de plataformas de desplazamiento lateral de Nintendo y se ha convertido en un hito debido a la trascendencia de su diseño y papel en la industria de los videojuegos. Su lanzamiento fue el primer gran récord de ventas posterior a la crisis de la industria de los videojuegos de 1983, alcanzando más de 10 millones de cartuchos vendidos, por lo que popularizó, en cierta manera, a la consola NES. En 1999 fue reconocido como uno de los videojuegos más vendidos de todos los tiempos. Shigeru Miyamoto su creador, relata la existencia de Super Mario Bros. Debido a que viajaba a un tren donde le gustaba mirar por la ventana, y se imaginaba que estaba allí saltando afuera, tras su éxito comercial, tuvo una secuela directa, conocida en fuera de Japón como Super Mario Bros. De Lost Levels, ya que en Occidente se comercializó como la secuela directa una variación de otro juego en el que había participado Miyamoto, Yumeku Hou Doki Doki Panic. Debido a que se consideró la versión lanzada en Japón como demasiado difícil. Tuvo también una variedad de versiones alternas, como All Night Pon Super Mario Bros. Así como adaptaciones a arcade, películas y series de televisión. El 13 de septiembre de 2010 se conmemoró el vigésimo quinto aniversario del juego desde su salida para la Famicom en Japón, así como el 25 quinto aniversario de la franquicia. En noviembre de 2010 la ciudad española de Zaragoza dedicó una avenida al famoso fontanero. A finales de los años 70, el intento de Nintendo por penetrar con éxito en el mercado de videojuegos norteamericano falló después del fracaso de Radar Scope en 1980. Para lograr mantener a la compañía con opciones en el mercado, su presidente, Hiroshi Yamauchi, decidió hacer de Radar Scope algo completamente nuevo. Para ello pidió a Shigeru Miyamoto, un joven diseñador de la compañía que comenzó a trabajar en esta desde 1977, que se encargara de hacer un juego arcade. Él aceptó y Yamauchi encargó a su jefe de ingenieros, Gunpei Yokoi, que supervisara el proyecto. Mientras tanto, Nintendo trató de obtener la licencia del personaje Popeye para crear una adaptación virtual del mismo. Sin embargo, no pudo conseguir nada de las negociaciones con los propietarios de los derechos de esta historieta, por lo que la empresa, basándose en el mismo esquema, estimó que podía crear nuevos personajes que podrían ser usados en futuros juegos. Es así como se crea el juego Donkey Kong sustituyendo los papeles. Human, Paulino y Donkey Kong serían los homenajes a Popeye, Olivia y Brutus. El videojuego tuvo éxito en Estados Unidos. Human pasaría a llamarse Mario en el videojuego Mario Bros. De 1983 para las máquinas recreativas, y luego para varias plataformas, como la NES y la Atari 2600. También es destacable la primera aparición de su hermano Luigi. En este juego, Mario debe limpiar las tuberías de las diferentes plagas que hay, golpeando el suelo debajo de ellas. Cuantos más niveles cruce Mario, mayor será la dificultad. Este sería el último juego de Mario en la consola Atari. El 15 de julio de 1983, Nintendo estrenó en Japón la consola Famicom, lanzando también este último juego, y en septiembre de ese mismo año, lanzaría Super Mario Bros. Bueno compañeros, si te ha gustado el video no olvides regalarme un pulgar arriba, suscribirse y compartir. Yo soy el gamer no casual y hasta la próxima.